Hola chicos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión, como pueden apreciar, hemos traído una apertura bastante extraña, por decirlo de alguna manera. Tenemos estos tres Break Battle Set de diferentes tipos. Como pueden apreciar, el primero que tengo a su lado izquierdo, ahí está, es del tipo Planta Lucha, que tiene como protagonistas a Lefion y a Golem. El de al medio es Ninetales con Jolteon, ahí está, vamos a hacerle el foco. Excelente. Y el tercero a Vaporeon con Mewstick, agua psíquico. Para todos quienes quieran encontrar este tipo de packs que están traídos desde Corea, pueden venir al Panteón del Juego, ubicado en Avenida Apoquindo 5681, local 167, ubicado en el Caracol Vips, a pasos del Metro Manquehue. Así que para que se animen a venir a buscar alguno de ellos, les voy a mostrar el contenido de cada uno de estos tres packs. Así que vamos primero con el de Vaporeon y Mewstick. Como pueden apreciar, atrás trae un poco la previa de las cartas. Ahí sí, vamos a ver si puede hacer que le haga un poquito de foco. Ahí está. Ahí sí, más abajo. Ahí sí. Ahora sí, vamos a abrirlo para que vean más o menos qué es lo que trae. Ahí sí. Ahí se me abre un poco el tema. Pero... así. Como pueden apreciar, chicos, ahí no sé si se enfoca bien la parte que dice Pokémon Corea. Vamos a hacer el foco para que vean que viene absolutamente desde el otro lado del océano. Vamos a abrir el primer pack. Ahí está. Vamos a sacarlo. Ahí está. Acá atrás tiene el folleto. Ahí sí, que viene con una especie de póster. Ahí sí. Con las cartas que trae, excelente. Por el otro lado, las tipo psíquico. Ahí está. Vamos a desmontar la primera carta X, que es la de Vaporeon. Ahí está. Completamente coreano. Y el arte es igual a la de la Generations, que sale para América. Vamos con la segunda carta, que es el Mewstick. Ahí está. Ahí lo tenemos bien. Excelente. Mewstick X. Y las cartas que vienen a complementar esta especie de base para que jueguen en el competitivo, en el juego de cartas de Pokémon. Ahí está. Tenemos una carta que es un Lapras, la primera. Tenemos un Spoink. Otro Spoink. Un Grumpy, que la verdad es que bastante odiado para la gente que sigue el canal. La verdad es que yo lo odio mucho porque nos salió mucho en los primeros sobres de Fates Collect que compramos. Las siguientes cartas son unas Buceo Ball, que la verdad es que no le vienen nada de mal a quien está haciendo el video. Las vamos a dejar a un lado. Tenemos Olimpia. Ahí está, un par de Olimpias. Y el Océano, que también no viene nada, no viene absolutamente. Vamos a pensar en comprarlo con Sebastián, solo para el goce del guaje. Vamos a dejarlo a un lado. Tenemos la siguiente carta de entrenador, que ahora no me acuerdo cómo se llama, la verdad es que no la recuerdo. Y las energías tipo agua, las Splash, ahí está, la energía especial. Y creo que nos quedan dos más, que son las del tipo psíquico. Ahí sí, ahí está, nos quedamos con ellas. Y eso, chicos, es lo que trae el primer pack, que tiene como protagonista a Vaporeon y a Mewstick. Ahí sí, nos quedamos con ellos, excelente. Vamos ahora con el segundo pack, que tiene como... que tiene en su portada a Lefion y a Golem. Ahí está, ex ambos, me sopla Sebastián. También, como pueden ver, trae, al igual que el primer pack de Mewstick y Vaporeon, ahí está, las cartas al reverso. Vamos a abrirlo. Ups, se nos cayó parte de la escenografía. Vamos a dejar a un lado de este. Vamos a mostrarle el póster por el lado de las tipo lucha. Ahí está. Excelente. Y por el lado del tipo planta. Ahí está. Vamos a dejarlo a un lado también. Vamos a desmontar la carta X de Lefion y la de Golem. Vamos a levantar un poquito. Ahí está. Para mostrarlas más de cerca. Ahí está, tenemos a Golem X.
y a Lefion X. Ambas cartas que ya nos han salido en la apertura de Chaimin, si es que no me equivoco. Y Golem en la de la Elite Generations, que se abrió hace poco. La pueden ir a ver, están los videos más recientes del canal. Vamos ahora con el resto de cartas que trae este pack de lucha planta, o de Golem y Lefion, no sé cómo le podemos decir. Ahí está. La primera carta es un Skido, ahí está, de la sexta generación. Vamos a dejarlo a un lado. Un Gogoat, la evolución. Excelente. Tenemos un Regirock. Ahí está. Un revitalizador. Recupera dos Pokémon planta. Tenemos a Corrina. Ahí está. Por dos. El gimnasio del bosque de planta gigante. Ahí está. Para evolucionar como loco a tus Pokémon tipo planta. Tenemos un estadio que la verdad es que no sé cuál es. No lo tengo en mi registro. Ahí está. Y las energías tipo planta y tipo lucha especiales. Se me cae una. Ahí está. Nos quedamos con ella. Ahí sí. Excelente. Vamos ahora con el último pack, chicos. Ahí está. Que tiene en su portada a Jolteon y Ninetales. Ninetales que nos salió dos veces en la lead. Cada vez está acá. Vamos a abrirlo también. La verdad es que está bastante bonito el pack. Como pueden ver, se abre desde atrás hacia arriba. Y es como una presentación, casi como una especie de ventana. Está bastante bonito. Ojalá hicieran algo parecido aquí en América. Recuerden que todas estas cartas están en coreano, un idioma que, si se saben las habilidades, pueden jugarlo libremente. No tienen ningún impedimento. Ahí está. Para que no les vendan la pomada. Vamos con el póster, el lado de las cartas que acompañan a Jolteon. Ahí está. Vamos a cambiarla por el tipo fuego ahora. Ahí sí. Excelente. Y cuando Sebastián acaba de abrir un sobre fuera de cámara, y les quiero regalar este primer código de Breakpoint. Excelente. Para que quien primero vea el video se lo lleve a su juego de cartas. Lo vamos a eliminar ahora mismo para que no se nos traspapele. Y vamos allá, que no les he mostrado el Ninetales. Ahí está. Vamos a hacerle el poquito. Ahí está. Y el Jolteon. Están buscados. Ahí está. El competitivo. Vamos a dejarlo a un lado. Y vamos a mostrarle el resto de cartas que acompañan a Jolteon y a Ninetales. La primera carta de este set especial es un Slugma. Por dos. Tenemos la evolución, que es un Macargo. Ahí está. Tenemos un Dedenne. Por uno. Tenemos un Blacksmith. Ahí está. El herrero. Tenemos un Clemon. O un Citrón. La verdad es que no sé cómo se le dice en América. Por dos. Ahí está. Tenemos el mismo océano que nos sale en el mazo de Vaporeon. Ahí está. El estadio Tierra Quemada. Bastante buscado también. Excelente. Y las energías especiales del tipo eléctrico y tipo fuego. Ahí está, chicos. Los vamos a dejar a un lado mientras les dejo en el centro los protagonistas de esta apertura. Ahí está. Vamos a dejarlos ahí. De los packs, estos packs coreanos que tenían como nombre, lo voy a buscar porque se me olvidó, Break Battle Set. Ahí está. Tenemos el Break Battle Set de tipo planta lucha con Lefion y Golem, el tipo agua psíquico con Vaporeon y Meowstic, y el fuego eléctrico con Jolteon y Ninetales. Así que nada, pues chicos, esas son las cartas que traen. Espero que les haya gustado. Si ustedes, les repito, quieren adquirir alguno de estos productos, acérquense al Panteón del Juego, ubicado en Avenida Apoquindo 5681, local 167 del Caracol Vips, en Santiago, obviamente en la región metropolitana, a pasos del Metro Banquehuel. Aquí estará Mauricio para esperarlo y resolverle todas sus dudas acerca de las cartas que pudimos encontrar en estos tres sets. Bastante bonito. La verdad es que están con cartas bastante buscadas, como pueden haber visto, sobre todo los estadios, los trainers, las energías especiales estaban bastante bien. Así que los invito a adquirir uno de estos packs. Eso ha sido el video del día de hoy, chicos. Espero les haya gustado. Dejen un like, un comentario. Suscríbanse si no están suscritos. Y nos vemos en un próximo video con más. Adiós.